Sí se arma un trompo. Pero para los que apenas lo van empezando, yo les recomiendo que compren el trompo ya visteciado. Porque pues para visteciarlo se batalla un poquito. Como ven, yo aquí ya lo tengo, ya lo tengo pintado. La cuestión es en armarlo, pero la armada para mí está fácil, pero para los que van empezando, pues sí, sí batallan un poco. Una vez que ya la ves, ya le montaste algo de carne, pues de ahí te toca la rasurada. Lo resuelves para que va dando forma. Una vez que se rasura, pues sale un montón de picadillo y ya el picadillo pues se lo vuelve a montar arriba. Igual seguirle dando forma, porque si no le das forma te sale bien chipotudo. Aquí nada más estoy haciendo dos, una pierna y media nada más. Bien poquillo, pero hay lugares que preparan más. Hay lugares que preparan hasta unas 20 piernas. Bueno, es la primera vez que hago un video así. Espero que les guste. Estoy medio tímido.
una vez que la hayas montado todo el picadillo, pues ya otra vez le empiezas a poner pedazos grandes para que cubra el picadillo. Es importante ponerle pedacitos grandes, porque si le pones puro picadillo se te cae, se sale de en medio. Como están viendo, no nada más es ponerle carne, es ir dándole forma de aquí abajo para arriba. Porque si no le das forma, pues no se va a parecer trompo. Y como están viendo, yo voy siguiendo el corte de la base de hasta abajo. Una vez cortado el picadillo, otra vez se monta arriba. Yo no soy un experto en esto, pero